Eskerrik asko, mahaiburu anderea, eta egunon guztioi. Lehenengo eta behin esan behar dut oso arraro egiten zaidala hemen egotea, hainbeste denbora egon naizelako beste aldean, eta baita ere, ba, bueno, lehenengo eguna da agerraldietan, eta ba, bueno, arraro egiten zait ez egotea batzorde egon gela batean, eta egotea hemen osoko bilkuran, baina bueno, hartuko dugu. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a los miembros de la comisión su interés por conocer las intenciones de mi departamento para rescatar a los trabajadores y las empresas de esta crisis inesperada que estamos viviendo. Una crisis sanitaria, económica y social que va a marcar toda la legislatura. De las soluciones que ofrezcamos en estos momentos va a depender el éxito de las soluciones para toda una generación. Por eso creo que es importante que la ciudadanía a la que representamos sepa que todos compartimos que en el primer lugar de nuestras agendas, de las de este Gobierno, pero también de las de este Parlamento, está en el rescate de los trabajadores que han perdido su empleo y de quienes temen perderlo. Las condiciones en las que hagamos ese rescate y también la protección social mientras logramos ese rescate. Y me van a permitir que quiera empezar esta comparecencia con otro agradecimiento, en este caso al conjunto de trabajadores y trabajadoras del Departamento de Trabajo y Empleo, especialmente a los de la Dirección de Trabajo y a los de Lanbide y Osalan. En estos momentos extraordinarios que estamos viviendo y muy específicamente en los dos meses del estado de alarma, han vuelto a demostrar el valor de la función pública. Porque todos aquí coincidiremos en la importancia que han tenido los ERTEs para sostener 188.488 empleos aquí en Euskadi. Una inversión del Gobierno de España que llegó a 190 millones de euros en un mes para que no se destruyeran puestos de trabajo. Y todos sabemos que esa medida del Gobierno de España necesitaba a un empleado o empleada de la Administración vasca para hacerlo posible. Estamos hablando de decenas de miles de personas que han podido sostener sus rentas porque había alguien de los distintos servicios públicos que daban la mayor celeridad a todos los procedimientos administrativos, que estaban y están para solventar cada problema que tiene un ciudadano. Lo hemos agradecido personalmente mi equipo y yo, pero creo que es de justicia el reconocimiento público a todo el personal que ahora tengo el honor de dirigir. Hablaba de mi equipo y me he dado mucha prisa en completarlo, la misma prisa que entiendo tienen los ciudadanos que han perdido su trabajo, quienes temen perderlo y quienes tienen que acudir a la renta de garantía de ingresos. Sus prisas son mis prisas y en los dos primeros días como consejera me volqué en todo lo que urgía, contar con la columna vertebral sobre la que va a actuar mi departamento, convocar a los agentes sociales y económicos que son actores imprescindibles en este proceso de recuperación y, en cuanto ha sido posible, compartir con esta Cámara los proyectos y los retos, además de algunas reflexiones sobre la tarea que tenemos por hacer. Por eso he decidido contar con unos perfiles que estén a la altura del inmenso reto al que nos enfrentamos. Me acompañan aquí los viceconsejeros de Trabajo, Jon Azkue, y la viceconsejera de Empleo, Elena Pérez Barredo. También las directoras generales de Lanbide, Gloria Mújica, y la directora de Osalan, Lourdes Iscar. Y junto a ellas, un grupo de profesionales que conocen en todos y cada uno de los casos las áreas para las que han sido designados, pero que tienen además dos mandatos fundamentales: dedicación a pleno rendimiento, capacidad y vocación de diálogo en todos los niveles y en todas y cada una de las materias que vamos a abordar, con los agentes sociales, con el conjunto de las instituciones y con todos los grupos parlamentarios. Yo no voy a volver a hablar de mano tendida. Hay quien dice que es una expresión que, por usarla mucho, pierde parte de su fuerza. Pero, sin embargo, creo que nunca sobra insistir en las ideas fundamentales sobre las que se sustenta una actuación pública, que es la vocación de consenso. Lehendakari orde eta sailburu naizen aldetik herri honen anistasunaz jabetzen naiz. Azken urteetan, zuekin egon naiz legebiltzar honetan, non pluraltasun hori islatzen eta akordioetan adierazten dena, aritmetikoki beharrezkoak izan ala ez. Etxe honetan aurkitu nahi dugu elkar, herritarrek bozkatu dutena delako, eta gobernu hau herritar guzti horientzat sortu da.
Hasieratik izan nahi dut argia, kontu batzuetan ez gara ados jarriko eta horrek ez du gure lana geldiaraziko. Baina aukera guztiak aztertuko ditugu taldeen ekarpenek indar dezaten markatu dugun eta dagoeneko ezagutzen duzuen ibilbide horria. Una hoja de ruta diseñada para resistir y para competir, para lo urgente y lo pendiente, para hoy y para mañana, para actuar y transformar, que es lo contrario al continuismo y al corta y pega. Creo que podemos compartir, y así se lo he escuchado a los partidos, que debemos situar esta legislatura en tres grandes objetivos. Garantizar la salud de todas las personas, residan donde residan, lo que va a suponer una nueva gobernanza, la de un verdadero espacio sociosanitario. Pero en el ámbito del empleo nos abre nichos de oportunidad en lo biosanitario y también en los cuidados. Y todo ligado a los grandes proyectos estratégicos europeos del Fondo Next Generation. Recuperación económica y del empleo como un reto esencial que atraviesa al resto de los departamentos, pero que incluye también una transformación del sistema vasco de empleo. No dejar a nadie atrás, una expresión con pleno sentido, porque queremos tejer una red de protección fuerte que no solo sostenga a quien esté pasando por un bache, sino que le ayude a salir de esa situación. Y este Gobierno trabaja en un programa marco sobre el que quiere articular la reconstrucción y la reactivación económica y social de Euskadi. Una respuesta integral para una situación inédita. Un programa para ordenar y conectar todos los recursos. Todas las necesidades formativas de los trabajadores y todas las necesidades que tienen las empresas para afrontar las grandes transformaciones. La revolución digital, la transición ecológica y la revolución demográfica. El Gobierno se ha fijado unos grandes objetivos. Volver a bajar la tasa de paro por debajo del 10%, incentivar 135.000 empleos e invertir 1.650 millones en emprendimiento, formación e inserción laboral. Pero ese programa marco no solo habla de cifras, sino también de las formas. El diálogo como herramienta para concertar las políticas públicas que no solo favorezcan la creación de empleo, sino conseguirlo en condiciones dignas, con salarios dignos y con derechos laborales. Por tanto, este Departamento de Trabajo y Empleo tiene una mirada transversal. Y mi condición de vicelendakari aporta esa visión transversal de Gobierno. ¿Por qué? Porque todo está interconectado con el empleo y debemos trabajar de forma colaborativa y coordinada. El nuevo Plan Estratégico Industrial, la innovación, la captación de talento, las propuestas innovadoras en el sector agroalimentario, la estrategia de turismo, la reactivación del comercio, la investigación biosanitaria, pero también la apuesta por los centros integrados de formación profesional adecuada a los sectores productivos de su entorno, el nuevo modelo de la comunidad de cuidados, la Agenda Urbana 2050, el impulso de la industria cultural y la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales, la economía circular. Muchos departamentos incluyen medidas que tienen que ir pegadas directamente a los planes que diseñemos y al trabajo que desempeñemos desde Lanbide. Pero para alcanzar todos los objetivos que nos planteamos necesitamos mucho más que la acción coordinada del Gobierno y mucho más que una mayoría absoluta. En estos momentos es más imprescindible que nunca la cogobernanza, la colaboración de todas las instituciones para que estas estrategias se vean reforzadas de manera eficaz. Desde los ayuntamientos al Gobierno de España, afinando los proyectos que nos permitan engancharnos con los proyectos europeos. Y en todos estos escalones hay iniciativas en materia de empleo y yo no quiero que nos perdamos ninguna. La estrategia la marcará el Gobierno vasco, que es el que dirige y planifica el competente. Pero sí es mejor que actúe un ayuntamiento que lo haga y que cuente con nosotros, como hacemos con los planes de empleo locales y comarcales. Si las diputaciones tienen programas exitosos de empleo, más allá de lo que definan sus competencias concretas, como están siendo las lanzaderas, que lo hagan y que cuenten con nosotros. Es algo de lo que ya he tenido oportunidad de hablar con los tres diputados generales, y quiero hacerlo también con los diputados forales que lideran las políticas de empleo en sus territorios y con el presidente de Eudel. Este departamento colaborará con todos los planes y proyectos del resto del Gobierno y demás instituciones para conectarlos con las necesidades de empleo que tengan las empresas y nos ocuparemos de que los trabajadores tengan la formación adecuada para esas oportunidades.
Y tenemos que conectar también estos planes a las actuaciones que afectan tanto a los vascos y que se dirigen desde el Gobierno de España. Ya se lo he trasladado así a la ministra de Trabajo la semana pasada y lo haré en las próximas semanas al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tenemos mucho que hablar sobre ERTES, sobre el ingreso mínimo vital y su engarce a nuestra renta de garantía de ingresos y sobre los proyectos estratégicos que pueden tener amparo y financiación europea que tanto van a afectar a las expectativas y condiciones de los puestos de trabajo. Nuestro propósito es trabajar por el alineamiento de todas las políticas, de todas las instituciones con un objetivo común, rescatar a los trabajadores y trabajadoras. Para eso tenemos que sostener a nuestras empresas, a proyectos que han demostrado que saben hacer las cosas, que saben sacar adelante a sus empresas, las pequeñas y las grandes. Y a la vez tenemos que sostener los ingresos y las condiciones laborales de sus empleados. Eso nos exige a las instituciones públicas una actitud colaborativa, menos competir y más compartir. De esta no vamos a salir con parches y tiritas, de esta salimos y vamos todos juntos de la mano y tenemos que salir todos. Porque saben bien que las previsiones económicas que tenemos son muy duras. Los datos los conocen. Si no actuamos, 68.000 personas podrían perder su empleo este mismo año. Y este departamento existe para actuar, para atreverse, para colaborar, para innovar, para proteger y también para apoyar. Es un departamento de I+D+I, de igualdad, diálogo e innovación. Gizarte babeseko sistema indartzeko, enplegu planak diseinatzeko eta euskal enplegu sistemaren eredu berria eraikitzeko ardatzak urrengoak izango dira. Berdintasun osoa, gizon eta emakumeentzat, gazte eta nagusientzat, aukera eta eskubide berdinekin. Elkarrizketa osoa, betorik eta bazterketarik gabe. Erabateko berrikuntza, adimen artifizialeko eta digitalizazio estrategia baten bitartez, etorkizuneko kalitatezko enpleguetarako atea izango dena. Y me voy a detener un momento en la primera de las IES que he citado, la igualdad, un compromiso de este Gobierno. Me he referido a ella por la voluntad decidida de mi departamento de combatir las discriminaciones de todo tipo que se pueden dar en el acceso al empleo de calidad. Porque es verdad, las desigualdades se extienden por diferentes razones, por diferentes criterios, pero hay una que es estructural, la que afecta ni más ni menos que a la mitad de la población de Euskadi por el hecho de ser mujer. Y en este Parlamento, lo mismo que en el área de gobierno que dirijo, hay una mayoría de mujeres que estamos asumiendo altísimas responsabilidades, pero esta no es la realidad. Nosotras, las que estamos aquí, hemos tenido la oportunidad que nos han ofrecido nuestros mayores de ser libres, de tomar nuestras decisiones, implicarnos en la política ahora como antes en otros ámbitos profesionales. Tuvimos la oportunidad y podemos desarrollarla. Pero son miles y miles de vascas las que siguen atadas a tareas de conciliación que deberían de ser compartidas en su ámbito familiar. Son muchísimas las que encabezan solas a sus propias familias y las que siguen renunciando a un progreso profesional. Y son demasiadas, porque una sola sería demasiado, que sobreviven además a la amenaza directa sobre su integridad física y psíquica, y como decía, por el simple hecho de ser mujer. Este Gobierno tiene un compromiso inequívoco por la igualdad plena de las mujeres. Nuestro programa de actuación está atravesado en todas sus políticas por este valor. Y ese compromiso y visión integral es también el mío y el de todo mi equipo, por convicción, pero también por obligación. Si hablamos de empleo, tenemos que hablar del derecho de las mujeres a desarrollar una vida profesional plena que les proporcione salarios dignos. Y en esta presentación les quiero recordar también los grandes objetivos que formarán parte de la nueva estrategia por el empleo. Y estamos ya empezando a trabajar en esa estrategia. Bajar el paro por debajo del 10%, alinear el empleo al crecimiento sostenible con la Agenda 2030 y los programas SUR y Next Generation. Un plan especial de empleo con medidas de liquidez a pymes y autónomos. Formación para el empleo y específicamente de recualificación para mayores de 45 años y un plan de choque de empleo juvenil con 30.000 primeras experiencias. Pero también
refuerzo a los planes locales y comarcales, mejora de la calidad en el empleo, incluyendo una nueva estrategia de seguridad laboral que reduzca la siniestralidad a la mitad y el refuerzo de la inspección de trabajo. Impulsar 4.000 nuevas empresas y 5.500 empleos en emprendimiento, especialmente en los nuevos yacimientos de empleo asociados a la digitalización, la transición ecológica justa o green economy, el envejecimiento activo o silver economy y la economía de los cuidados. Y tan importante como el qué es el cómo. Ese cómo es claro para este departamento, el diálogo social. Por eso, lo primero que he hecho ha sido estar con todos los agentes sociales y económicos más representativos de Euskadi. Han sido los primeros en conocer lo que hoy les estoy explicando aquí. Quiero volver a reconocer a los máximos representantes de ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, Confebasc, Confecop, ASLE y Asociaciones de Trabajadores Autónomos su plena disposición a celebrar estos encuentros. Su respuesta fue inmediata y traslada a la sociedad un mensaje que creo que necesita. Que todos los agentes somos capaces de sentarnos para aportar y para reconocernos, incluso desde la legítima discrepancia. Desde luego han sido 7 días intensos de conversaciones cuando el Gobierno acababa de arrancar y para mi departamento les puedo decir que han sido muy provechosos. Confiamos en que la voluntad de acuerdo sea el motor con el que impulsar las grandes transformaciones de nuestro sistema de empleo y de protección social. Y trabajaremos para que se plasmen en grandes consensos que también podamos compartir en esta Cámara. Sé de la dificultad del empeño. Y soy consciente de las distintas visiones que tienen las organizaciones en torno a la mesa de diálogo social. En esto les he reiterado el compromiso nítido de este Gobierno con la mejor herramienta de concertación con la que contamos. Un foro que en la pasada legislatura quisimos formalizar para que sea un espacio permanente para que estos agentes participen en el diseño de las políticas públicas que afectan al empleo y a su calidad. Y lo vamos a reforzar, porque sus grupos de trabajo se están mostrando efectivos y los planes que allí se acuerdan están ya en marcha en las empresas y afectan al conjunto de los trabajadores. Más allá de las diferencias que existan en la actualidad, no cejaremos en el empeño de que allí participen todos los que están llamados a participar. Aquí no se exigen renuncias a nadie, se abren las puertas a todos. Cuanto más sumemos, más éxitos tendremos. Y no son éxitos de un Gobierno, sino que son éxitos de Euskadi. Pero mientras tanto, mientras en esa mesa se siga trabajando y a la espera de que se complete, este departamento mantendrá abiertas todas las vías de diálogo con todos los sindicatos y representación de los distintos sectores empresariales de Euskadi. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizuet Gobernu honek bereak egiten dituela aurreko legealdian bultzatutako proposamen asko. Baita beste talde batzuen ekimenez bultzatutakoak ere eta adostasun handiekin edo aho batez ere onartuak izan zirenak. Lan harremanen eredu berria sari naiz, esate baterako. Langileek enpresan parte hartzea, lotura izatea eta gardentasuna hobetzea helburu dituena. Partaidetutako enpresen definizioan aurrera egingo dugu eredu hori zabaldadin. Eta helburu horrekin, espresuki jasotzen dugu lanaren nazioarteko erakundearekin bat egiten dugun konpromisoa. Oñatiko deklarazioaren lan harremanen eredu berritu baterako dekalogoa alegia. Y vamos a continuar con otro compromiso adquirido en este Parlamento la pasada legislatura. El Departamento de Trabajo y Justicia propuso una ley de cooperativas que se había trabajado de la mano del sector. Es una actitud, una forma de hacer política que quiero asumir como propia. Y de ahí el resultado, que la ley fue aprobada sin votos en contra en esta Cámara. Porque todos los grupos supieron ver que la economía social es una de las fortalezas de Euskadi, que el movimiento cooperativo de trabajo asociado es puntero en Europa y así queremos que siga siendo. Ahora necesitamos seguir trabajando con medidas concretas para que la crisis no las debilite y, de nuevo, volveremos a consensuarlas con el sector, como el plan estratégico comprometido con este Parlamento. Lo mismo que haremos con las sociedades laborales.
Creemos que hoy son, sobre todo, una oportunidad a reforzar para que los trabajadores se hagan cargo de proyectos empresariales viables, especialmente familiares, en riesgo de desaparecer por la crisis. Muchas se pueden salvar y mantener su arraigo, y tenemos que ponérselo fácil a aquellos trabajadores que quieran atreverse a hacerlo. Y aunque ya me he referido a esta cuestión al citar los objetivos generales, en la agenda de este departamento están las decenas de miles de personas que emprenden proyectos en solitario o en micropymes. Este Gobierno sabe que son la parte más débil de la cadena para sostener sus negocios en estos momentos. Y sabemos que a quienes han aguantado este embate no les basta ya con sobrevivir, que necesitan mirar a mañana, al próximo año. Aunque al Departamento de Trabajo y Empleo le corresponde ocuparse expresamente de ellas y ellos, no es una tarea en solitario. Lo he dicho y lo repito. Este Gobierno no es un Gobierno de compartimentos estancos y el acuerdo que lo sustenta está atravesado por la importancia de la actividad emprendedora y de medidas para incentivarla y apoyarla. En el área de emprendimiento queremos generar 12.650 oportunidades en estos 4 años. Y lo vamos a hacer con recursos económicos y asesoramiento, a proyectos de nueva creación impulsados por autónomos y micropymes y también a través del intraemprendimiento. Y lo queremos hacer colaborando con los ayuntamientos, con las agencias de desarrollo comarcal y con otros agentes activos en esta materia. Quiero referirme también hoy a la salud laboral. Y quiero hablar de salud laboral y no de siniestralidad. Cada accidente laboral y, por supuesto, cada muerte es un fracaso social. El trabajo es para vivir, no para morir. Y en este año llevamos contabilizados 21.611 accidentes, 5.475 menos que el año pasado. Pero eso es una estadística. 17 personas han perdido la vida por esta razón y, aunque sean 3 menos que en septiembre pasado, son 17 tragedias. Y los datos están ahí y nosotros no vamos a ocultar nunca ni los datos ni el drama que suponen. Pero mi departamento, específicamente OSALAN, no es un organismo de estadística de siniestros. Es un organismo de prevención de la salud laboral. Un concepto desde el que podemos abordar mejor la consecuencia de ello, que es la siniestralidad laboral. Y quiero compartir también una reflexión y una intención en esta materia con todos ustedes. Estamos celebrando esta comisión en un contexto de emergencia sanitaria y se puede contemplar en cómo estamos sentados. A unos y otros nos puede parecer que nuestra actividad, esto se limita a una cuestión de mamparas, lavado de manos y aforos. Esa es la parte visible. Les pido ahora que reflexionen en el esfuerzo compartido por empresarios y trabajadores en la época más dura de esta pandemia, durante el confinamiento. El esfuerzo por acordar medidas que preservaran la salud de quienes acudían a sus empleos. Las polémicas por lo que se llamó hibernación económica, pero que dejaron como resultado protocolos pactados entre quienes asumen la necesidad de protegerse para sí mismos y protegerse para los demás, por la salud propia, por la del próximo y por la misma actividad económica que deriva en el mantenimiento del empleo. En el acuerdo que sustenta este Gobierno se declara que la incorporación de las medidas de salud con respecto al contagio del coronavirus en la prevención de riesgos laborales es un hecho que no tiene vuelta atrás. Y tomamos como referencia esa actitud puesta en práctica en estos meses. La participación y los acuerdos para la prevención en todos los centros de trabajo ante posibles nuevas oleadas del coronavirus o ante cualquier otra epidemia que, según nos dicen los expertos, pudiera darse en el futuro. La participación de los servicios de prevención de cada empresa, los representantes de trabajadores y trabajadoras y organizaciones patronales y sindicales con la colaboración de OSALAN, la Inspección de Trabajo y la Autoridad Laboral son la mejor fórmula para garantizar unos centros de trabajo seguros desde la perspectiva sanitaria. Y esta será la base para la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud Laboral 2021-2025. Tenemos mucho avanzado. Y quiero en este momento reconocer la labor de la consejera María Jesús San José, su labor por centrar muy bien los objetivos del área de trabajo. Todo su esfuerzo y el de su equipo nos deja un terreno allanado para lo que nos toca hacer ahora desde el departamento que yo dirijo. Este reconocimiento se extiende a la implacable lucha contra el fraude laboral también, la dedicación organizada de la Inspección de Trabajo a esta tarea. El buzón anónimo de denuncias son una guía para lo que vamos a afrontar de forma casi inmediata.
Les adelanto que este mes de octubre vamos a contar con 4 nuevos subinspectores de seguridad y salud, que ya están comprometidos 3 nuevos inspectores y nuestra intención es incrementarlo en 7 más a lo largo de la legislatura. Y no solo nos importa el número de inspectores, que por supuesto es esencial, vamos a seguir con el Plan Especial de Inspección contra el Fraude en la Contratación para garantizar el correcto cumplimiento de las jornadas laborales establecidas y perseguir el fraude en términos de temporalidad y parcialidad. Son nuestros grandes agujeros y los queremos taponar. El objetivo es regularizar y transformar los contratos laborales indefinidos en indefinidos para una media de 7.000 personas al año, pero también vigilar la correcta aplicación de las condiciones de trabajo. A ello le sumaremos una campaña de inspección específica para eliminar la discriminación laboral entre hombres y mujeres en las empresas vascas, que completaremos con la verificación a través de la inspección de que todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras dispongan de planes de igualdad. Les he expuesto un resumen de las actuaciones concretas que nos hemos planteado para desarrollar a lo largo de la legislatura. Pero junto a ellos, o precisamente para lograr la máxima eficacia en la recuperación del empleo y en no dejar a nadie atrás, a este departamento le corresponde liderar y culminar 2 grandes retos con afán transformador. Enplegu sistema publiko pertsonalizatua eta eraginkorra lortzea, enpresen eta langileen prestakuntza beharrak batzen dituena. Babes sozialeko sarea indartzea, gaur egun Espainian dagoen sarerik onena. Behar duen inor baliabiderik gabe gera ez dadin. Baina batez ere, gero eta jende gutxiagok behar izan dezan. Izan ere, lehenengo helburua betetzen dugulako enplegu aukerak erraztu hain zuzen ere. Ez nago erreformez hitz egiten ari, eraldaketaz ari naiz, ausartak izateaz. Este Parlamento ha tenido muchos debates sobre estos 2 asuntos y soy plenamente consciente tanto de las fallas de ambos sistemas como de las dificultades de partida por las visiones que tienen los diferentes grupos parlamentarios. Este departamento no va a ocultar nunca las dificultades, pero tampoco se va a paralizar por las mismas. Al contrario, nuestra determinación es clave. Este Parlamento va a aprobar una ley de garantía de ingresos e inclusión y va a aprobar una nueva ley del Sistema Vasco de Empleo. Hemos tomado nota de todas las cuestiones que ya se han planteado en el pasado, pero me gustaría que todos mirásemos al futuro, que compartiesen con nosotros al menos la necesidad de esos cambios. La necesidad de hacerlos ya existía, evidentemente, pero la actual crisis nos lo exige de una manera mucho más apremiante. Debemos actuar. Y les quiero informar en esta comparecencia que estamos ya trabajando en todo ello sin dilación. Tanto la viceconsejera como el director de Empleo e Inclusión están repasando tanto la proposición de ley presentada por los grupos nacionalistas vascos y socialista como las aportaciones que realizaron las decenas de expertos y asociaciones que en 2 tiempos distintos comparecieron en la comisión. Les hablo de 53.933 beneficiarios actuales de la renta de garantía de ingresos, 1.693 más que al inicio de la pandemia. Habíamos conseguido la pasada legislatura, gracias a la estabilidad política que favoreció el crecimiento económico, que fueran menos. Eso es, que habían encontrado oportunidades de empleo. Pero sabemos todos que hay familias que, por diversas circunstancias, no pueden acceder, a pesar de existir criterios objetivos para que puedan acogerse. También sabemos que la gestión de la renta de garantía de ingresos en la actualidad lastra mucho la capacidad de actuación de Lanbide, que debe ser un instrumento de activación para el empleo, pero que, sin embargo, debe atender a personas que no van a reactivarse laboralmente, como son los pensionistas, por ejemplo. Esa realidad ya estaba prevista en la proposición de ley, separando la renta de pensionistas del resto. Y también sabemos que el mayor éxito que puede tener la red de protección social es que no deje caer a quienes pasan por un bache en la vida, pero sobre todo que ayude a salir del bache. Vamos a tener tiempo para hablarlo entre todos, pero hoy sí quiero plantearles una reflexión previa sobre el sentido que le queremos dar a este reforzamiento de la renta de garantía de ingresos, que no tiene que ser una mera reforma, insisto, sino un refuerzo de la renta. Porque partimos de un modelo de éxito, como así lo entienden y defienden todas las organizaciones sociales,
con sus carencias, sigue siendo el modelo de referencia en el resto de España. Lo ha sido para quienes, como en Navarra y Cataluña, han abordado esta cuestión. Por cierto, que les adelanto el interés del Gobierno de Navarra en el modelo que planteamos y en la comunidad foral quieren avanzar en la misma dirección y ya estamos en contacto para compartir experiencias y aportaciones, incluido el encaje del ingreso mínimo vital impulsado este mismo año por el Gobierno de España. En el diagnóstico del que partía esta nueva ley previo a la explosión de la pandemia y sus efectos, se hablaba de la gran fortaleza del sistema de protección social vasco, un sistema fundamentado en la solidaridad que además tiene indudables beneficios para nuestra sociedad. No solo para quienes necesitan esas ayudas, sino para el conjunto de la sociedad, para el proyecto que queremos compartir sin que nadie quede al margen, pero también con un impacto económico que revierte en la mejora económica. De esto habíamos hablado antes muchas veces y sobre todo en el monográfico de paro y pobreza que impulsó Euskal Herria Bildu hace 6 años. La renta de garantía de ingresos no es un gasto, es una inversión que incluso podemos medir en términos de Producto Interior Bruto, porque cada euro que destinamos a este modelo, además de contribuir a satisfacer necesidades básicas de muchas familias, revierte en los comercios, en la economía cercana, ha contribuido a mantener empleos. Así que el punto de partida no puede ser el análisis de las deficiencias, sino la virtud del modelo de protección. Porque solo desde ese punto de partida podemos perfeccionar lo que creemos que es una de las cosas que mejor hemos sabido hacer los vascos con nuestras competencias. Solemos repetir que entendemos el autogobierno en esa clave, como un instrumento útil para atender las necesidades de los ciudadanos. Y lo hemos sabido reflejar en la educación, en la sanidad, en el impulso de la actividad económica y también en este modelo que se asemeja a otros referentes europeos, aunque en cada caso haya circunstancias particulares que los diferencie. La ley vigente se aprobó hace 12 años y justo en el ejercicio siguiente estalló una crisis que dejó ver en pleno despliegue del derecho subjetivo a unos ingresos mínimos varias cuestiones a mejorar, pero sobre todo algún salto que dar. Porque con aquella crisis pudimos ver que no solo se acogían muchas personas que perdían su empleo, sino que se incrementó notablemente el de los trabajadores en activo, lo que se conoce como trabajadores pobres, que hoy representan el 18% de los perceptores de la renta de garantía de ingresos. Esto es que la precariedad laboral condena incluso a muchos trabajadores a depender de las ayudas y a seguir dependiendo de ellas cuando se jubilen. Y hay que trabajar para romper ese bucle. Por eso discutiremos de algo más que de las cuantías y las unidades convivenciales. Es esencial, evidentemente, pero también queremos superar ese debate, porque esta nueva ley debe garantizar el doble derecho, el derecho a los ingresos y el derecho a la inserción laboral. Para este último asunto, la proposición ya apostaba por los itinerarios y el fomento del empleo, incluyendo en esa responsabilidad a las propias administraciones públicas a través de las cláusulas sociales en la contratación pública. Pero no hay que olvidar a quienes, además de los pensionistas, pueden tener especiales dificultades de inserción laboral por otra serie de cuestiones que requieren la intervención de los profesionales de los servicios sociales. Y esto va a requerir un nuevo esfuerzo de coordinación entre los competentes en esta materia, ayuntamientos y diputaciones, y los de prestaciones, que es Lanbide. Así que, en resumen, queremos que la red de protección, convertirla en un auténtico motor de inclusión social y laboral. Social, porque siga garantizando ingresos suficientes. Laboral, porque seamos eficaces en lograr que las personas no se vean abocadas a necesitar la renta de garantía de ingresos porque tienen un empleo digno. E iniciaremos los trabajos para realizar el 5º Plan Vasco de Inclusión 2022-2025. Este proceso tiene que ir acompañado, lógicamente, de la transformación del sistema vasco de empleo, de abajo arriba, desde las oficinas hasta la gobernanza. Queremos darle la vuelta, diseñar un nuevo modelo de gobernanza integral para el empleo. La ley del sistema vasco de empleo tiene que hacer de Lanbide la herramienta más potente para la inclusión laboral y la formación de los trabajadores. Tiene que aunar las sinergias, el conocimiento y las mejores prácticas de todos los agentes implicados en las políticas de empleo y que Lanbide sea el eje vertebrador. No se trata solo de ser eficaces en que quienes estén en paro encuentren una oportunidad.
Pensamos también en quienes están ocupados y necesitan adaptarse a todos los retos que se nos están presentando, la digitalización, la transición ecológica, la comunidad de cuidados. Hablo de servicios de atención e intervención personalizados desde la identificación de las demandas futuras de competencias profesionales y empleos. También en este caso les puedo adelantar que la directora general de Lanbide está ya trabajando en todo ello. En esta legislatura aprobaremos una nueva ley que permita ser más eficaces, que se centre más en las necesidades de las empresas y de las personas. Tampoco me voy a detener en los diagnósticos. Somos plenamente conscientes de la reducida capacidad de intermediación que ha tenido Lanbide en su despliegue. Esa es la realidad. Pero lo importante es que tenemos identificado todo lo que hay que corregir. El modelo sobre el que reflexionamos es el de las tres R's: reorientación, recualificación y recolocación. Y en cuanto al funcionamiento de Lanbide, que tiene atribuidas funciones diversas, sabemos que la gestión de la renta de garantía de ingresos absorbe gran parte de una tarea pensada en la ley, principalmente pues, para muchas otras cosas. Una clave es la simplificación de los procesos y analizar las tareas de los trabajadores de Lanbide, definir bien el papel de los orientadores como verdaderos tutores de quienes se forman para el empleo y conectarlo sobre todo con las necesidades de las empresas. Y todo esto formará parte de la Estrategia de Empleo 2030 que ya estamos elaborando, una estrategia de país que contará con la participación de todos esos agentes que he mencionado. Pero la idea en la que trabajamos es hacer de la formación en Lanbide una herramienta auténtica de la política activa de empleo. No solo acreditar lo que tienes, sino sobre todo generar lo que necesitas. Un perfil muy definido para cada oportunidad de empleo. Y vamos a fijarnos mucho con especial dedicación a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, a los jóvenes y a los mayores de 45 años estén parados o trabajando, porque es un capital que Euskadi no puede desperdiciar. No puede ser que una acelerada digitalización de todo nuestro sistema productivo deje en la cuneta a la experiencia y el saber hacer solo por el hecho de no tener la formación adecuada para adaptarse a esta revolución tecnológica que ya tenemos. Esto estará en el recorrido de todas nuestras actuaciones y muy especialmente en los planes locales y comarcales de empleo, sobre todo en las comarcas más desfavorecidas. Estos planes han sido un instrumento muy útil que los ayuntamientos han sabido manejar con acierto porque conocen muy bien la realidad de sus municipios y conocen a sus vecinos. Ahora no solo vamos a dotarles de recursos, sino que queremos acompañarles desde Lanbide para perfilar mejor a los trabajadores que se acojan a esos planes, para que no sea una solución coyuntural, sino que sea una solución de futuro. Esto nos va a exigir afinar más la coordinación entre instituciones, pero también con las empresas y organizaciones del tercer sector. Queremos que sean un agente decisivo para impulsar la inserción sociolaboral de las personas desempleadas más vulnerables. La cita más inmediata para el acuerdo la tenemos en esta Cámara con los presupuestos. Y estos presupuestos los estamos elaborando bajo tres premisas clave. Descartamos la austeridad como salida a esta crisis. Van a ser unos presupuestos valientes y no va a haber recortes. Las cifras están por cerrarse. Saben ustedes que esta misma semana tendremos el Consejo Vasco de Finanzas y este Parlamento las tendrá encima de la mesa en 2 meses. Y será muy importante también que en paralelo se avance en los presupuestos generales del Estado, porque de su aprobación depende que salgan adelante proyectos que compartimos ambos gobiernos, que comparte la Comisión Europea y que, sobre todo, necesita la ciudadanía. Y si se cierra ese acuerdo y si creemos que las políticas de todos los gobiernos deben estar alineadas, este Parlamento puede alumbrar consensos más amplios de los que sostienen al actual Ejecutivo. Esta es la voluntad de mi departamento y les puedo decir que es la voluntad que atraviesa todo el Gobierno. En el diseño de los mismos se señalarán todas las actuaciones que desde las áreas de trabajo y empleo llevaremos a cabo a lo largo del próximo año. Gaur hemen azaldu dudana, berehala planteatzen dugunaren aurrerapena da, baina legegintzaldi osoa markatu du. Uste osoa dut, legebiltzar taldeek helburu hauekin bat datostela. Eta sail honek ahalik eta adostasun zabalenak bilatuko ditu.
Bide honetan lagunduko didan taldeak badaki zein zaila den erronka hauei heltzea. Eta gure metodoa, atxedenik gabeko lanaz gain, elkarrizketa eta akordioa izango direla. Hori lortzea ez litzateke soilik nire zailena, zailaren eta oroar gobernuaren lorpena izango, baizik eta gizarte osoarena. Krisi hau guztiz ez ezaguna da eta umiltasunez eta erantzunkizunez egingo diogu aurre. Zerbitzu publikoa izateko bokazioarekin guztion ongizatea bilatzeko. No les voy a poner paños calientes. La situación, y se lo he dicho antes también, es extraordinariamente dura y complicada. Ya dije ante el Pleno que el descenso del desempleo en septiembre alentaba a la esperanza, pero que íbamos a ser prudentes, porque así lo aconseja la alta temporalidad, la cronificación y que las mujeres sigan siendo la mayoría en esas listas. Y también porque tendremos que ver los datos que nos ofrezcan el mes de octubre, noviembre y el cierre de año. Lo importante es que no nos vamos a olvidar de cada uno de los 144.758 trabajadores y trabajadoras en paro, de los 53.933 perceptores de la renta de garantía de ingresos. No vamos a olvidar que detrás de cada estadística hay dramas humanos. Tanto no nos vamos a olvidar que nos vamos a volcar en ofrecerles una oportunidad distinta, innovadora, adaptada a sus necesidades y a la de sus empresas. Vamos a mirar a todo lo que hemos hecho bien, a todo lo que no ha funcionado tan bien y a diseñar desde este departamento un modelo eficaz para lograr la Euskadi puntera, inclusiva, cohesionada y plural, a la que por encima de todo lo demás estoy convencida que une a una gran mayoría de los grupos de esta Cámara. La comparecencia de hoy puede servir de ejemplo, es de presentación y ofrecemos un balance de 5 semanas, de los contactos mantenidos y de lo que ya hemos puesto en marcha. Es más que presentar uno o muchos planes, es la actitud. Y confío en que todos ustedes estén en esa misma dinámica, la de la responsabilidad pública. Porque estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión para nuestra sociedad. Ninguno, ni gobierno ni oposición, debemos funcionar en clave de confrontación. De diversidad, sí, de pluralidad, siempre. Es una inmensa conquista que hemos sabido preservar, algunos incluso a costa de la vida de compañeros y de nuestra propia integridad. Pero para quienes no conocieron ni protagonizaron otros momentos históricos de la reciente historia de nuestra democracia, yo les invito a reflexionar sobre la inmensa oportunidad que tienen políticamente de sentirse protagonistas del rescate de los trabajadores de este país. Puedo asegurarles que para mí y para todo mi departamento será un honor y que lo quisiéramos compartir con este Parlamento. Por eso, contarán con nosotros para trabajar de forma conjunta. Y nadie contará con nosotros ni para la confrontación ni para la discordia. Cada cual puede pensar lo que considere oportuno sobre lo que decimos y hacemos. Mi departamento, desde luego, lo que no va a ser es oposición de la oposición. Ni tampoco oposición de los agentes sociales. Escucharemos, dialogaremos, procuraremos acordar y en cualquiera de los casos actuaremos porque las circunstancias así lo exigen. Quedamos ahora a su disposición para empezar a compartir las reflexiones de un recorrido que sabemos que va a ser muy costoso y difícil, pero que nos va a ofrecer muchas ocasiones para acordar en adelante si ustedes también así lo quieren. Eskerrik asko.